Hola, ¿qué tal amigos de Nica Mix Tradiciones de mi Pueblo? Gracias por acompañarnos un fin de semana más en tu revista Nica Vida. Les saluda Darlene Sánchez en este domingo 18 de abril del 2021. De antemano felicitamos a todos nuestros amigos seguidores que el día de hoy se encuentran de manteles largos, que lo cumplan feliz y que disfruten de todos nuestros programas. Vamos a dar comienzo con nuestro segmento de sexualidad. El doctor José Antonio Delgado en esta ocasión nos va a explicar un poco acerca de la inflamación del útero. ¿A qué se debe? Veamos. Vamos a hablar esta vez del resultado del Papanicolaou que reporta inflamación del cuello del útero. Es muy frecuente mujeres que llegan a mi consulta cuando publico en mi Facebook y pongo que la inflamación del cuello del útero no es normal, que se debe a un proceso infeccioso, que se debe a un proceso tal vez por virus del papiloma humano o tal vez a otra patología vinculada al deterioro de la salud de la mujer en este momento con relación directa a la estructura del cuello del útero. Cuando las mujeres me dicen, doctor, pero es que mi Papanicolaou me lo he hecho anualmente, llevo los últimos 3 o 4 Papanicolaou, todo me sale bien. El doctor o la doctora que me valoró solamente me dijo, todo está bien, hay una pequeña inflamación, aplícate estos óvulos. A la pregunta que si tiene relaciones sexuales sin condón, las mujeres generalmente me dicen que sí. Esto está vinculado a procesos infecciosos vaginales a repetición. La mujer comenta en la consulta que ha tenido infecciones vaginales a repetición, que ella va a la consulta, el médico la revisa, le indica tratamiento que resuelve por unos meses. Luego, a los meses, nuevamente tiene la infección vaginal. A veces también comentan que durante la relación sexual, de una manera espontánea, tienen dolor durante la relación sexual. Generalmente durante la relación sexual o les queda doliendo después de la relación sexual. Algunas mujeres me cuentan que dentro de la historia clínica, que durante la relación sexual tienen pequeños sangrados, como manchas. Luego, doctor, de la relación sexual, fui al baño, me limpié y vi manchas de sangre durante la relación sexual. Todas estas condiciones pueden traducir una lesión inflamatoria a nivel del cuello del útero. Una lesión que no evoluciona en poco tiempo. Hay generalmente meses e incluso años donde la mujer empieza la afectación y pasa desapercibido. Muchas veces el médico dice que está bien, que la inflamación es leve, manda tratamiento, pero la paciente no regresa a la consulta. A lo mejor el médico lo cambia, si es una institución del Estado o si es una institución previsional, entonces el médico ya no le da seguimiento. La paciente no llega porque se fue su médico de cabecera y se pierde el seguimiento. Hay muchas razones. Hay mujeres que cambian de domicilio, aún dentro del mismo departamento, dentro de la misma ciudad, y ya no acuden al centro de salud que iban. Bueno, este centro de salud me queda muy largo, voy a ir al otro que me queda más cerca, entonces se pierde el seguimiento. Hay muchas razones por las cuales la mujer no recibe un tratamiento adecuado de este resultado de Papanicolaou, de la inflamación del cuello del útero. Si usted en algún resultado, y yo le invito para que una vez que vea este programa, usted vaya inmediatamente a sus registros y vea el último resultado del Papanicolaou, y si en el resultado último que usted tiene, que debería ser de hace un año, y si no, pues hay que realizárselo. Si el resultado es inflamación, hay que buscar una valoración con el ginecólogo para que pueda determinar si hay una afectación en este momento y qué tratamiento debería recibir. Las mujeres, cuando no tratan el proceso inflamatorio del cuello del útero diagnosticado por el Papanicolaou, que también se puede ver a través de la revisión ginecológica o de la revisión a través de la colposcopía, esto hace que el diagnóstico sea tardío, por lo tanto el tratamiento se vuelve tardío. La evolución de una inflamación grado 1 con el tiempo puede pasar a grado 2, grado 3, una lesión sospechosa de cáncer del cuello del útero, y puede finalizar perfectamente en una lesión de cáncer. La evolución, como les digo, pues puede pasar de 5 a 15 años, pero es importante tratarla de manera oportuna, de manera adecuada, para que la mujer no tenga este daño.
Recuerden también lo que les mencionaba al inicio, que los signos y los síntomas de esta inflamación van a provocar molestia. Hay mujeres que han dejado de sentir orgasmo, que han dejado de sentir placer por el dolor durante la relación sexual. Hay mujeres que han dejado de sentir orgasmo, que han dejado de sentir placer, que además se sienten muy incómodas, muy apenadas, frustradas porque se dan cuenta que tienen infecciones vaginales a repetición, incluso lo relacionan a situaciones donde podrían sospechar que el hombre tiene otra pareja sexual y hay conflictos de pareja por una situación que probablemente no está vinculada a eso. Pero la mujer dice, bueno, tengo infecciones vaginales a repetición, yo solo estoy con mi pareja, no sé si mi pareja está con otra persona, y se generó otro conflicto, además del proceso ya patológico, del proceso de enfermedad. También hay mujeres que por estas situaciones se sienten muy apenadas, por ejemplo, de ir a piscina, de ir al mar, de salir a alguna fiesta, porque dicen, doctor, yo normalmente, y lo dicen así, normalmente tengo flujo vaginal, a veces tiene un mal olor y a mí me da pena andar en lugares concurridos porque pues me parece que las personas sienten el mal olor, me da pena con mi pareja que me vea, que me sienta y que de repente él diga que pues tengo algo malo en mi vagina porque tengo un mal olor. Por eso es muy importante la evaluación, no solamente clínica del médico, sino la realización de algunos exámenes. Yo recomiendo, además del criterio médico en relación a la evaluación ginecológica, también realizar un tacto ginecológico, porque muchas veces solo vemos el cuello del útero, no hacemos tacto ginecológico, lo vemos, revisamos, hay que hacer el tacto ginecológico, debería hacerse también un papanicolaou y si es necesario una colposcopía sin biopsia o una colposcopía con biopsia, para llegar a un diagnóstico. Recuerden que el papanicolaou y la colposcopía son procedimientos diagnósticos, no es tratamiento. Muchas veces las personas me dicen, cuando hablo de estos temas, doctor, usted dice que por el papanicolaou más lo que usted evaluó, tengo un proceso inflamatorio, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Yo le digo, hay que hacer una colposcopía con biopsia para confirmar, y creen que ese es el tratamiento. No, el tratamiento es, en algunos de los casos, la crioterapia, que es congelar el cuello del útero para que la lesión se cure, y una vez evaluada o realizada este procedimiento de la crioterapia, pues se da la situación de curación, que lleva un tiempo de evolución que lo vamos a hablar en otro programa. Vamos a hablar específicamente de la colposcopía y específicamente de la crioterapia. En este momento vamos a hablar de manera general del cuello del útero, de la inflamación del cuello del útero, para que usted busque ayuda. Porque el mensaje importante en cada uno de estos temas es que usted haga una autoevaluación y diga, bueno, de lo que dijo el doctor, de los síntomas y los signos, dolor durante la relación sexual, infecciones a repetición, tengo pequeño sangrado, de repente tengo un mal olor en mi área genital, podría ser un problema de una lesión inflamatoria en el cuello del útero y buscar ayuda tempranamente. Lo que se debe realizar, la evaluación del tratamiento, pues ya va a estar dependiendo de cada caso y de lo que el doctor determine en ese momento. Como les digo, en otros programas vamos a detallar la colposcopía y vamos a detallar también la crioterapia como exámenes que son necesariamente realizados y se debe explicar los procedimientos. Muchas mujeres cuando se hacen la colposcopía me dicen, me va a doler, qué voy a sentir, voy a sangrar, igual cuando se hacen la crioterapia, pero eso vamos a dejar los detalles para otro momento y vamos a presentar también unos videos relacionados a eso para que usted, si tiene el diagnóstico de inflamación grado 1, inflamación grado 2 o grado 3 del cuello del útero por un resultado de papanicolaou o hay presencia del virus del papiloma humano, pues usted se realice la colposcopía sin biopsia, sin mayores temores, y se realice el tratamiento, que es la crioterapia, sin mayores temores. Importante en este tema es que la inflamación del cuello del útero no es normal, no va a resolver con la aplicación de óvulos y usted debería pedir la valoración con el ginecólogo, realizar un nuevo papanicolaou si hay dudas, realizar una colposcopía sin o con biopsia dependiendo de lo que evalúe el doctor y recibir tratamiento. Sus resultados del papanicolaou normales no deben reportar ninguna alteración, es decir, no deben reportar inflamación, no deben reportar presencia de microorganismos, absolutamente nada. El tejido tiene que estar en condiciones sanas y eso el patólogo lo determina. Si usted en su resultado de papanicolaou tiene reporte de inflamación, no es normal, hay que tratarlo.
Recuerden que cualquier duda, cualquier situación que quieran ampliar, la pueden hacer a través de mis redes sociales, DR José Antonio Delgado, publicamos de estos temas, o algo más personal al 888-63107 y con gusto aclaramos estas dudas, otras que tengan, que ustedes tengan a bien, con mucho gusto podemos compartir el conocimiento. Gracias por continuar con nosotros y disfrutar de todos estos temas de interés en tu revista Nica Vida. Amigos, ¿en algún momento se han preguntado por qué se origina la infidelidad? ¿En algún momento te han sido infiel? Pues hacenos saber en los comentarios por acá en este en vivo y contanos tu experiencia. La psicóloga Jessie nos explica a qué se debe. Veamos. Hola, somos El Secreto del Amor con Ale y Jessy. Yo soy Allen. Yo soy Jessy y estamos para compartir con ustedes sesiones, talleres y temas tan importantes. Un tema que me han pedido muchísimo en la página El Secreto del Amor con Ale y Jessy, la infidelidad. Ale, hay mucha infidelidad, demasiada infidelidad. Por muchos aspectos ahí. Hay infidelidades económicamente, hay infidelidades sexualmente, hay infidelidades amorosamente, hay muchos tipos de infidelidades. ¿Qué podemos hacer si yo descubro que mi pareja me fue infiel? ¿Cuál es el primer paso? Número uno, usted no va a tomar acciones, tampoco va a tomar decisiones, tampoco va a agarrarle la ropa a este hombre o a esta mujer y lo va a tirar a la calle. Esa no es una decisión saludable. Lo que tenemos que reflexionar primero es, ¿a dónde está mi atención? ¿En el problema de la infidelidad? ¿O la infidelidad me recuerda a mí una inseguridad personal que siento, me estoy comparando con otras personas? Porque cuando hay una baja autoestima es mucho más difícil resolver la infidelidad, porque mi baja autoestima me hace que me sienta peor, que me sienta tan insegura, tan inseguro, y entonces mi primera opción es terminemos esto. Y no siempre se tienen que terminar, tampoco siempre se perdona, porque algo importante, los valores no cambian. Los valores no cambian. Y si tu valor está inculcado en que tú no aguantas una infidelidad, no vas a aguantar ninguna. Así sea por familia, por economía, por lo que sea, no lo vas a aguantar. ¿Qué pasa? A veces cuando nos enteramos de una infidelidad, lo primero que queremos hacer es, ya, vamos a terminar. Pero a lo mejor muchas veces ella tiene un 90% de la culpa de que él fue infiel o que ella fue infiel. ¿Por qué? O porque somos machistas al máximo, o porque ellas son feministas al máximo, y entonces no reconocemos los errores de uno mismo que comete, que lleva a la pareja, que está mal hecho. Hacer infiel está mal hecho. Entonces la infidelidad tiene que ver con un 50 y 50%. Así es. Somos responsables de nuestro placer. Somos responsables de nuestras decisiones, somos responsables de lo que le permitimos y los límites que no le ponemos a la persona. Porque a veces si tenemos al esposo como un hijo más de la familia, y entonces este esposo de repente es un hijito más, yo le lavo la ropa, yo le alisto la ropa, yo lo baño, yo le sirvo su desayuno, él no tiene ningún compromiso, no siente que esa es su casa, no tiene un sentido de pertenencia. Él se siente como un adolescente, entonces se comporta como tal y puede andar con una, dos, tres o cuatro muchachas fuera de la casa porque no se siente como un padre o no se siente como un hombre responsable de su hogar que tiene un compromiso. Entonces, ¿qué estamos construyendo como pareja? ¿Qué estructura de pareja tenemos? ¿Las parejas necesitan una estructura? ¿Necesitan reglas? ¿Necesitan límites? Sí, ¿qué pasa? Mira, las parejas son como las rosas, las flores. Si tú no las riegas todos los días, se marchita. Eso es lo que pasa en las parejas. Nosotros nos descuidamos uno al otro. Cuando creemos que todo lo tenemos solucionado, nos descuidamos. Perdemos el aspecto personal, perdemos las caricias, los detalles, la comunicación. ¿Y qué piensa? Cuando una persona empieza a tener todos esos aspectos que piensa uno, ya está siendo infiel. Y no hay comunicación. ¿Qué está pasando? Sentarte y decirte, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué no me acaricias como antes? No hay comunicación y eso es lo que nos falta a muchas parejas. Hay señales
clara cuando hay una infidelidad, ¿ok? Una es que ya esas llegaditas tarde, vamos revisando. Dos, pegado al celular. Las tecnologías pueden ser los enemigos de las parejas. Número uno ahora mismo, la tecnología. Exacto. Facebook, WhatsApp, donde quiera, ahora mismo, porque cualquiera te puede chatear. Y entonces empieza en un juego de tecnología. De aquí para allá. ¿Sería sano que con tu pareja no tengas contraseña? O sea, si es tu pareja, ¿por qué tengo que tener contraseña? Si tú... Pero viene el otro punto, porque mi pareja va a tocar mi celular y lo va a empezar a revisar si yo tengo ahí tal vez conversaciones con otras personas que no son temas que tiene que saber mi pareja, porque mi pareja no tiene que saber todos los temas que yo hablo con mi hermana, con mi primo, con mi amiga, no tiene por qué. Pero tener contraseña o andar ocultando o andar escondiendo el celular o, ay, no, me voy a levantar, voy a hablar, o que no me lo mire de repente ahí cuando van en el carro y de repente se abre... No, cuando estás dormido y te cogen la huella digital, ahí estás embarcado. Así. Exacto. Pero no, pero lo que pasa es lo siguiente: tiene que haber respeto. Respeto ante todo. Yo puedo respetar tus cosas, tú las mías, pero que no hay nada que esconder. Un día yo quiero coger tu celular para tirar una foto y entra un mensaje de pronto de fulano de tal. Uh-huh. Yo confío en ti. Uh-huh. Tú tienes que confiar en mí. Exacto. Eso es la confianza. Pero no estar escondiéndote, porque a la vez que tú te metes en el baño, ¿qué es lo que sucede? La gente se mete en el baño. ¿Cómo te agarré en el baño con el celular? ¿A mí? Ahí está, en la página El Secreto del Amor, la pueden ver. Pero menos, bueno, voy a aclarar que soy soltero, ¿eh? Soltero. Pero nada, eso es lo que pasa en las parejas. Nos metemos en el baño, ya cuando ves esas cosas, en el carro escondido, cuando te empiezas a esconder en los lugares para escribir, ahí es una infidelidad, señal de infidelidad. Señal de infidelidad. Para mí es que no esté conectado con la relación. O sea, si salimos a cenar, si salimos a platicar y no me miras a los ojos, no tenés caricia, no tenés cariño, no me da peso, no nada, ahí ya algo está pasando. O si estás conmigo pero estás con el celular, significa que es más importante el celular. O cada 5 minutos voy al baño. O cada 5 minutos vas al baño. ¿Qué interés tenés en esa relación? ¿Qué interés tenés en esa persona? Entonces, cuando ya descubro la infidelidad, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Aislarme, tomar mi soledad, estar tranquilo o tranquila y empezar a pensar, porque tengo que procesar todas esas emociones de tristeza, de enojo, de rabia, de molestia. Las voy a procesar con un ejercicio sencillo que vamos a hacer ahorita. Entonces, antes de llegar al ejercicio, quiero decir algo. Hay muchas parejas que son infieles. Uh-huh. Y viven infelices. ¿Por qué? Y siguen. Pero siguen por una economía. Que eso es lo fundamental. Tienen negocios juntos. Y para que no ir a juez, no ir a juicio, con todos los temas de negocio, entonces deciden seguir juntos, pero ya cada cual está haciendo lo que quiera por su lado, y entonces dentro de la casa la convivencia es mala completamente. Eso pasa mucho en relaciones. Exacto. Pero se arreglan, hasta pueden vivir como amigos. Hay parejas que deciden vivir como amigos porque les es más difícil, pierden más económicamente separándose por todo lo que tienen que dividir, y a lo mejor en el negocio son un buen equipo. Son un buen equipo, pero en la casa no. Son un buen equipo, son muy productivos, pero afectivamente no. Entonces, en estos casos hay que pensarlo. Primera pregunta, la primera pregunta que nos vamos a hacer cuando hay una infidelidad, ¿qué debería suceder o qué tendría que suceder? Tu esposa te fue infiel, ¿qué debería suceder? ¿Qué sería lo justo para vos? Lo justo es sentarme con ella y que me diga por qué fue infiel. Ok. ¿Qué es lo más catastrófico de esta infidelidad? ¿Qué es lo que más te duele? Que ya pierdo la confianza completamente. ¿Qué es lo que no puedes aguantar? Que me vuelva a mentir. La mentira. Entonces, no es tanto la infidelidad de la parte sexual, sino es el engaño, la mentira, porque tiene que haber esa lealtad. ¿Qué sería lo lógico y coherente que debemos hacer en este caso? O que vos mereces como persona, porque si tenés una buena autoestima, vos sabés lo que vos mereces, por lo lógico y lo coherente que debe suceder. La sinceridad. Si tú eres sincera conmigo y me dices, mira, Fran, yo ahora mismo no estoy sintiendo por ti lo que tengo que sentir, porque por esto. O hemos fallado porque, mira, Fran, ya no salimos. Ya no me atiendes como antes. Ya no nos atendemos. Exactamente. Igual. Ya no nos ponemos ropa. Ya hacemos el amor una vez cada un mes. Ajá. Entonces. Ya no tenemos salida juntos. Así es. Ya no estamos planeando. Pero antes, yo pienso
que ante llegar a la infidelidad debemos ser sinceros. Porque al final esa pareja estuvo contigo a tu lado en las buenas y en las malas. Uh-huh. Y antes de herir a una persona, prefiero retirarme. Uh-huh. Y es lo que debe suceder, retirarme para no hacerle daño a esas personas. Igual vas a encontrar otra persona y vas a ser feliz. Y necesitamos crear una nueva filosofía de vida. Y esta nueva filosofía de vida se trata de tomar en cuenta mis deseos, mis preferencias y mis intereses. Que es volver a mi círculo interior, a mi control interior. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué tipo de pareja deseo? ¿Con qué valores la deseo? ¿Con qué principios la deseo? ¿Con qué reciprocidad? Porque cuando hay infidelidad ya no hay reciprocidad. Ya a lo mejor uno está dando más que el otro. Y el otro solo está recibiendo cariñito, pero ya no está dando nada, ya no se está comprometiendo. Ya te dice, anda vos sola al súper. Cargá toda esa bolsa vos solita. Vos podés. Ahí es cuando la mujer dice, bueno, si yo 3 años atrás que estaba sola, yo podía hacerlo todo, me divertía, podía salir con mis amigas, podía irme de playa, podía hacer lo que yo quisiera. Y hoy por hoy que lo puedo hacer con él, lo estoy haciendo igual, como si estuviera soltera. Exacto, porque él está sentado viendo la televisión. Así es. O está con el celular viendo no sé así sabe es qué. Entonces, vamos a trabajar esa parte. ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi preferencia? ¿Cuál es mi interés? Y en función de eso, vamos a encontrar una respuesta. Y si usted siente que no puede superar este duelo, que es algo muy fuerte, que le ha golpeado su autoestima, que se siente más inseguro, más insegura, busque ayuda con nosotros, que con muchísimo gusto le ayudamos a resolver esta situación. Nunca llegar al abuso. Exacto. Nunca llegar al abuso. Esta no es la respuesta. No es la respuesta. Ni la violencia, ni las ofensas. Porque algo no es 50 y 50. Algo no estamos haciendo bien. Algo hemos dejado de hacer. Preguntémonos. ¿Qué tenemos que hacer diferente? ¿Qué dejamos de hacer? Y asumamos esa responsabilidad. Hay mucha gente que ¿qué pasa? Hay mucha gente que sí te lo dice. Te dice, ¿qué te pasa? Y esa persona se lo calla y te dice, no pasa nada. No pasa nada. Y va acumulando. Son señales. Va acumulando y acumulando y acumulando hasta que llega el momento en que es infiel. Porque mucha gente acumulan cosas de 2 años, 3 años. Y llega un momento que dice, si este hombre que trabaja conmigo es cariñoso conmigo, es atento conmigo, es atento con mis hijos, ¿qué hago yo perdiendo el tiempo con esta persona? Y entonces es cuando es infiel. Y no es sincero, porque si tú eres sincero con tu esposo, digo, mira, aquí vamos a divorciarnos, porque esto no funciona ya. Exactamente. Antes de ser infiel. Esa es mi recomendación. Y nunca el abuso. Nunca el abuso. Entonces nos despedimos, les saludamos Jesse y Ale del Secreto del Amor. Les esperamos en nuestra página, porque ahí compartimos esto y más temas especiales para parejas. Y bien amigos, recuerden darle like a este en vivo y compartirlos con todos sus amigos para que se den cuenta de todos nuestros temas e importancia en nuestra vida cotidiana. Es momento de ir a nuestro acostumbrado segmento de tendencia. ¿De qué hablaremos hoy? Pues hablaremos nada más y nada menos que de las chaquetas de cuero. ¿De dónde se originan y en qué año? Veamos. Hay prendas que no pasan de moda, una de ellas las chamarras de cuero. Su esencia es perdurable en el tiempo, tanto así que comenzó con un objeto muy funcional para las pandillas de Nueva York que pilotaban sus motos y ha pasado a ser una pieza de culto de la cultura pop y rock. Ya han pasado más de 90 años desde que fue creada y sigue entre nosotros reinventándose con el pasar cada temporada. Es tan polivalente que no la puedes encasillar en una época del año, aunque es un favorito del otoño. Para esos looks de transición, sus tejidos han evolucionado así como sus colores, accesorios e infinidad de características que las definen. Existen algunos modelos que incluso se llevan el título de las mejores chamarras Vickers de todos los tiempos. Y aunque estas son grandes referencias, el truco está en conseguir la ideal para ti. Porque si algo no puede faltar en tu armario, dalo por hecho que es una chaqueta de cuero. Si ya tienes la tuya,
¡Felicidades! Ahora la siguiente pregunta es igual de importante. ¿Esa chamarra es la más adecuada para tu edad? Porque sí, siempre deberías tener una, pero así como las temporadas cambian, las prendas de ropa también. La picker que usarías si tienes 20 años no es la misma que llevarías si tuvieras 40, ¿cierto? Así que más te vale que le pongas atención a este segmento. Cuando tienes 20 años, te sientes invencible y con la actitud para lucir todo lo que te provoque. Y es así, es la época de tu vida para ponerte lo que mejor te quede y lucirlo con todo tu porte. Hay varios tips que todas, sin importar la edad, deberíamos tomar en cuenta a la hora de comprar nuestra primera chaqueta de cuero. Bien amigos, y como de costumbre nos trasladamos hasta OH, Centro Técnico de Cabello, Belleza y más. Por ahí se encuentra Cristian Navarrete con el experto Abel Herrera. En esta ocasión nos va a explicar acerca de la recarga de queratina. ¿Qué es una recarga de queratina y cada cuánto la tenés que aplicar en tu cabello? Veamos. Gracias, Darlene Sánchez. Ya nos encontramos desde OH, Centro Técnico de Cabello, Belleza y más. El mejor lugar para informarte sobre el cuidado del cabello. Y qué mejor que el máster en colorimetría, Abel Herrera. Abelito, comentanos acerca de algo novedoso que tenés por mostrarnos. Bueno, como siempre tenemos un nuevo producto, una nueva opción que podemos darlo a nuestros clientes. Este es un producto muy espectacular de Unique porque nos ayuda a aquellos cabellos que a veces tienen mucha deshidratación, mucho frizz. Esos cabellos ondulados que se siente que muy reseco, que no se pueden pasar la mano sobre el cabello, se le enreda. Entonces esto viene a solucionar muchas necesidades, como un relleno que hace en la fibra capilar de proteínas y lípidos que mantienen aquellos tratamientos de como un boto, una queratina, un alisado orgánico. Este es como nuestro rellenador. Nos sirve también después que decoloramos, espectacular, para que a esa hebra le devolvamos toda esa materia o la estructura que tiene el cabello. El decolorante a veces barre, entonces le devolvemos esas proteínas, esa sedosidad, ese brillo que los cabellos se pierden en los procesos químicos. Después de un tinte espectacular, porque encapsula, rellena, repara, nutre, se puede decir rápido en el momento que hacemos un color. Entonces nuestro color va a durar más tiempo, el cabello se va a ver con sedosidad, con brillos manejables, porque muchas clientes dicen de tanto a veces solo me pongo color pero el cabello se me reseca. Entonces esta es una opción espectacular porque tiene antioxidantes, esas, las proteínas esenciales nanos que entran más a profundidad en el cabello, y una mezcolanza de aceites ricos y nutritivos que entran a la fibra capilar a darle eso que el cabello necesita: mucha hidratación, una reparación, un manejo de proteínas para que ese cabello esté fuerte. Es un producto muy versátil que lo podemos utilizar. Estaba viendo que se llama Forever Color. Me decía que un bebé prácticamente acá en Nicaragua, sí, del cuidado del cabello, porque está nuevecito de paquete. Sí, es que Unique es increíble. Unique nos brinda una gama de productos para cada necesidad en el cabello. Y esto es un producto que se utiliza bastante porque lo podemos poner en cada momento que hagamos cualquier efecto, queremos cortar, espectacular para después sellar la hebra, podemos hacer un color espectacular después de eso, después de un color, unas iluminaciones, también sirve para darle ese manejo a ese cabello, que se vea un rejuvenecimiento porque le aporta todo lo que él va perdiendo. Espectacular para aquellas personas que son cabellos muy finos, muy quebradizos, muy, muy secos, con mucho frizz, espectacular para ponerlo. No quita volumen, más bien van a darle más densidad al cabello, no lleva ni un
ingrediente que va a alisar en el cabello, lo que le va a dar un peso molecular donde el cabello va a caer con sedosidad, suave y sinceramente le ayuda al cabello espectacular, más en estos tiempos de que el cabello mucho se resiente con el calor, el sol, súper bien para rejuvenecerlo de una forma muy muy rápida. Estoy encantada, la verdad enamorada de los resultados, y es que para poderle hablar tenemos que probar y poder decirles a ustedes que es un producto 100% efectivo. ¿Por qué? Porque en mi caso ya lo probé, me lo aplicó Abelito. Coméntanos, la verdad que sí traía algo desastroso el cabello, pero es que estamos hablando que ustedes saben que vino Semana Santa, vinieron vacaciones, vinieron salidas, el sol. Y aparte de eso, usted utiliza muchas herramientas térmicas. Entonces el cabello necesita también que lo chineemos, que lo mimemos, que le demos lo que a veces nosotros de tantos procesos que le hacemos, hasta un champú a veces no puede, que no es correcto, no pueden deshidratar el cabello. Entonces tenemos que tener a mano un producto que nos devuelva eso, lo que hace. Esos productos que a veces no le caen bien al cabello, espectacular ponerlo. Es un, como dije, un producto muy versátil para cada situación, porque es un tratamiento, se puede decir, express, intenso, rápido, y los resultados se ven. Miren, estoy enamorada de los resultados, como pueden observar. Y lo puse a votación en mi página personal. Son enamorados de que ande luciendo un rojo. Por aquí también hay un champú específico, un tratamiento específico para cabello rojo, que la línea Unique también tiene para quienes son amantes también al cabello rojo. Y qué mejor, tanto tinte, como dice Abelito, sí, maltrate el cabello. Sí, este es un producto muy bueno porque es a base de proteína y argán. Entonces el argán es un producto espectacular que se utiliza ahora en casi todas las líneas, porque hace una nutrición, hace una hidratación profunda, una suavidad y un brillo que le devuelve al cabello. Espectacular. Así que ya saben que hay nuevo producto para todas las chicas que son parte de lo que es esta alma mater de Unique en Nicaragua. Y para quienes no se han unido, les vamos a dejar los accesos por acá para que ustedes puedan unirse, esas mujeres que tienen esos salones y quieren brindarle un buen producto a las mujeres, también a los chicos que quieren cambiarse ese look y quieren también tal vez un alisado o un tratamiento. ¿Pueden ser parte de Unique? ¿Cómo pueden unirse a la familia de Unique? Bueno, en principio, cada quien a veces ya tiene su estilista que lo consiente y le hace, pues, y ya lo conocen, lo que a ellos les gusta. Nada más pídanles que, sinceramente, la línea Unique casi se puede decir que está en todos los salones. Es una línea espectacular, hecha para los estilistas, es una línea profesional para que ellos puedan trabajar y dar esos resultados que nosotros como clientes que podemos hacer, porque yo soy cliente, ¿sí? Igual me gusta hacer mis cosas y lo bueno tener a la mano, pues todo es 50% el estilista y el 50% el excelente producto que pueda tener el estilista para dar esos resultados, para que tengamos siempre el 100% satisfecho cuando vayamos a nuestras salas de belleza. Así que ustedes ya saben, OH Centro Técnico se encuentra ubicado de Hotel Seminol, 2 cuadras y media al sur. Sí. Y los contactos por acá se los vamos a dejar para que ustedes estén pendientes. Recuerden que semanal nosotros les estamos mostrando más de los productos de Unique, y aparte de los grandes cambios de look, de todos los resultados que pueden dejarle. Así que mil gracias, Abelito, por tu tiempo. Y todos estos seguidores, que siempre tenemos algo que demostrarle distinto, porque contamos con una línea que sinceramente se puede decir muy versátil, pero a la vez es lo mejor en cabello que puede haber.
Así que únense a la familia de Unique también en su página de Facebook para que ustedes estén viendo los diferentes salones que ofrecen los servicios y los resultados, porque es bueno hablar maravillas, pero ver los resultados, sí. Entonces por eso se los mostramos. Aparte de eso, ya eso ya pasó, que a veces cuando comenzamos con toda la era de todos estos tratamientos hidratantes, sellantes, alisantes, era solo un producto. Ahora nosotros los profesionales tenemos un producto para cada necesidad. Vemos, hacemos diagnóstico y vemos cuál es el producto más adecuado para lo que las necesidades de cada cabello. Cada cliente es una historia. Y Evox, tanto como Unique, porque son de la misma casa. Sí, pero solucionan eso. Hoy que hablamos de Unique, él tiene una gama, tiene como alrededor de 12 tipos de tratamientos. Imagínense. Capilares para cada necesidad. Por eso Unique tiene un manejo increíble con los resultados en las salas de belleza. Para que ustedes vean, y si no siguen lo que es Nika Mix, únanse también, denle like y van a ver todos los videos que hemos realizado con la línea Unique, desde Orocare, Evox. Les hemos mostrado todas las líneas específicas para colores, rojo, y imagínense, vienen más todavía. Así que estén pendientes de todos los segmentos acá en OH, Centro Técnico de Cabello, Belleza y Más. Y seguimos con más en este fin de semana de tu revista Nika Vida. Y por supuesto, en nuestro segmento de Vida Saludable vamos a hablar acerca de una fruta donde la puedes conseguir en cualquier lado y tiene muchísimos beneficios. Hablamos del banano, así que a continuación te vamos a dar una rica receta. Hoy hablaremos de las características nutricionales del banano. Esta deliciosa fruta posee destacadas propiedades que ayudan a mantener una excelente salud, ya que es rica en fibra y en hidratos de carbono simples y complejos. La banana también aporta vitamina C, A, B1, B2, B6, B9, ácido fólico y E. Por otra parte, en cuanto a los minerales, se encuentra el potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. La lista de beneficios incluye el contenido de triptófano, el cual se presenta como un aminoácido esencial. Esta fruta se encuentra especialmente recomendada para las personas que realizan deporte o que son muy activas tanto mental como físicamente. Por tal motivo, se sugiere incorporarla en la alimentación habitual de niños y adolescentes. Asimismo, su consumo frecuente es esencial debido a lo siguiente: contribuye a promover la buena circulación de la sangre, actúa como protector de las úlceras del estómago y de la mucosa intestinal, favorece el buen funcionamiento del sistema nervioso y previene la ocurrencia de calambres musculares. Por su contenido de ácido fólico, es fundamental durante el embarazo. Mejora el estado de ánimo y las depresiones leves. Favorece el buen funcionamiento de la memoria. Combate la anemia y esto se debe a su contenido en hierro. Mejora la relajación muscular y su recuperación después de desarrollar actividad física. Gracias a su contenido en zinc, evita la caída del cabello y favorece la buena salud de la piel. La banana brinda mucha saciedad y las personas que cuidan su peso suelen no consumirla porque existe la creencia de que contiene muchas calorías. Sin embargo, 100 gramos de esta fruta son 80 calorías. La dieta de la familia debe atenderse a las necesidades de todos sus integrantes. Así que esperamos que te haya servido muchísimo este segmento de Vida Saludable. Y en nuestro nuevo segmento Cuida de Ti nos trasladamos nuevamente con Cristian Navarrete porque se encuentra con las chicas de Arte y Lujo acerca de todo lo que tiene que ver con tendencias en uñas. Veamos. Hello from the other side.
Gracias, Darlene Sánchez. Ya iniciamos este segmento que está tomando cada vez más auge, y es que las chicas, y no solamente los chicos, también están interesados en aprender más acerca del cuidado de nuestras manos, de nuestros pies y de esa mirada, que también más adelante vamos a tocar lo que es esta parte importante del cuerpo. Ya me encuentro por acá con Lisette Salgado y también con Eileen Escobar. Ambas nos van a conversar un poco hoy de un tema de interés para todas esas chicas que ya andan lo que es uñas acrílicas en las manos. Eileen, ¿cómo te encontrás hoy? Contanos. Muy bien, gracias a Dios. Esperando que siempre les guste nuestro segmento, ¿verdad? De arte y lujo. Y estamos aquí pues para hablar sobre el tema. Hoy Lisette nos va a comentar un poquito acerca del cuido. ¿Cómo hay personas que ya tal vez teniendo las uñas se acostumbran al uso e incluso la utilizan como herramienta, nos comentaban? Sí, de hecho nosotras le recomendamos a nuestras clientas de que cuando se hagan su set de uñas acrílicas, siempre traten de que si van a hacer algo, cualquier tipo de trabajo, no utilicen las uñas como herramienta. De hecho hay algunas personas o algunas clientas que pueden utilizar las uñas para abrir latas de cualquier cosa, que vayan a abrir alguna lata o quieren darle vuelta a algo al abanico, entonces meten las uñas, y entonces es muy malo hacer eso porque ahí empieza a desprenderse nuestras uñetas acrílicas y eso puede introducir agua y causar algún tipo de hongos también. Entonces no es solamente el daño del desprendimiento, que en su momento ya han ocurrido muchos accidentes quebrándose la uña y dejando prácticamente a medias lo que es la uña, incluso natural, sí, propia. Así es, lo recomendable siempre tenerlas con mucho cuidado, pues, como decía mi compañera, no usarlas como herramienta, tratar siempre que al momento de lavar nuestras manos usemos un cepillito para que la uña natural que viene en crecimiento esté completamente limpia, y a la hora que lleguen a su mantenimiento no vengan residuos de comida, de suciedad, y se mantenga lo más sano posible la uña. En este caso, me comentaban también que ¿cada cuánto tiempo hay que hacer un refil? ¿Y qué es refil? Porque honestamente no sabemos acerca del tema. Normalmente nosotras le recomendamos a nuestras clientas que sea de 15 a 20 días un refil. ¿Por qué? Porque las uñas normalmente, ellas por su naturaleza, crecen. Entonces, al crecer la uña, el refil va subiendo hacia arriba y va quedando un espacio. Ese espacio, si no lo rellenamos en el tiempo adecuado, puede haber también desprendimiento de uña de ese lugar. Pueden, tal vez si tocan algo, darse un mal golpe y pueden quebrar su uña interna por el espacio que tienen libre ahí. Entonces es recomendable que lo hagan cada 15 o 20 días para que puedan proteger tanto su uña natural como la uña artificial. ¿El refil es más que todo el cambio de la uña acrílica? De hecho, lo que es un refil es abarca lo que es rellenar el espacio que ha tenido crecimiento natural. Nosotras lo que hacemos es que volvemos a preparar la uña, quitamos el diseño anteriormente, volvemos a rellenar el espacio, volvemos a dar el acabado, y si la persona desea cambiarse su diseño, también le incluimos el cambio de diseño. Esto es lo que es el refil, pero en el caso, Eileen, comentanos que la uña se llegue a desprender, ¿qué hay que hacer para no entrar en alarma en el momento? Bueno, si la uña se llegase a desprender, lo más recomendable es retirarla, para que no haya ingreso de humedad y no provoque hongos y tampoco haya humedad en la uña. Entonces, si normalmente venís al refil y ya tenés una uña desprendida, se te recomienda retirar esa uña y hacer el refil en las que estén sanas. Pero si todas viniesen levantadas, lo correcto es retirar todo el set y hacer un nuevo set. Para que ustedes estén al pendiente, en ese caso pueden ocurrir muchos accidentes, así que ya sabe que tiene que venir acá, porque incluso se le solicita que se tiene que desprender el acrílico para luego ir al médico para que le pueda curar lo que es el daño, porque esto aparte es muy doloroso. Así es, de hecho también se les recomienda a nuestras clientas de que cuando haya algo desprendido o de algún mal golpe, no se quiten ellas sus uñas, porque las uñas tienen capas, las uñas están fabricadas naturalmente de puras capas de uñas, entonces a ellas al hacer eso se pueden arrancar de 2 a 3 capas de su uña natural, eso le puede causar dolor y aparte de eso puede poder agarrar infección donde le queda tan ralita. Cuando ella se vuelve a hacer otra vez su aplicación,
cuando uno le lima su uñita natural para hacer el lo que es la, el limado correcto de la preparación, puede causarle dolor o cualquier cosa. Entonces, la uña al desprenderla o al arrancarlas no adecuadamente puede causar que le queden como cascaritas encima de la uña. Y entonces más adecuada, mejor que ellas vengan personalmente al salón a hacerse su retiro adecuadamente a como tiene que ser. Muchas gracias, chicas, gracias por informarnos. Y es que como siempre les traemos expertos hablando acerca de los temas a abordar. ¿Por qué? Porque usted puede evitar un accidente en casita. Ya sabe, uno, que no puede usar las uñas como herramienta. Dos, que si ocurre un accidente, ustedes lo que tienen que hacer es acudir inmediatamente a unas especialistas, unas pedicuristas con experiencia, y posterior al médico. Y lo otro es lavar siempre correctamente las uñas con un cepillito y, bueno, tomando todas las medidas de higiene. Así que mil gracias, chicas, muchas gracias, Lisek, muchas gracias, Eileen, por recibirnos siempre en Arte y Lujos Nail. Recuerden que la dirección está bastante fácil. Estamos localizados en lo que es del Gallo Magallo, el Iván Montenegro, una cuadra abajo, cuatro andenes al lado. De hecho, pasan muchas rutas por aquí. Pasa la 110, la 117, la 118, la 159. Bueno, pasan muchas rutas en realidad. Está fácil, está muy fácil llegar. Y aparte de eso, los horarios de atención, Eileen, son de lunes a sábado, de 9 a 5 de la tarde, y los domingos por medio de citas. Nos pueden contactar al 7642-1336 y al 8866-9314. Para que ustedes estén pendientes, porque esta es una academia que imparte a muchas jovencitas clases de diferentes tipos, con muchas especialidades en lo que es el manicure y pedicure, para que ustedes puedan también a través de esos teléfonos informarse y también ser parte de la academia. Mil gracias, regresamos a estudio. Y continuamos informándonos. En esta ocasión, Cristian Navarrete nuevamente se encuentra en Óptica Cristal. Recuerden que estos temas son de muchísimo interés porque la luz es el estímulo del ojo y tienen que hacerse el examen visual cada año. Así que nos trasladamos hasta Óptica Cristal. Ya nos encontramos desde Óptica Cristal, la fisiología del globo ocular, con el optometrista don Gonzalo Torres, que nos tiene buenísimas noticias. A continuación, don Gonzalo. ¿Cómo estás, Cristian? Mucho gusto. Gracias por la invitación y a todos los seguidores de tu página. Muchas gracias. Pues sí, le tenemos unas buenas noticias, porque recordad que siempre estamos hablando de óptica fisiológica. ¿Qué significa óptica fisiológica? Son las deficiencias visuales producto de la deformación del globo ocular, que hace que los rayos de luz que entran al ojo no caen exactamente sobre la pantalla, que es la retina receptora de la luz donde se forma la imagen. Y esta vez sí le traemos muy buenas noticias, porque tenemos una inmensa cantidad de lentes clásicos transparentes monofocales en liquidación. ¿Qué significa eso? Que prácticamente son casi como un regalo. Y vamos a nosotros a poner las medidas que tenemos en existencia, porque esto es liquidación hasta agotar existencia. Usted nos trae el marco, nos trae la medida de donde usted quiera. Puede consultar a los teléfonos que van a aparecer ahí en pantalla. Y le voy a dar también una lista de lentes para los que tienen astigmatismo, para los que tienen miopía, para los que tienen hipermetropía, y resolver un problema visual. Porque Cristian tiene muchos pares de zapatos, mucha ropa, pero ¿cuántos anteojos tiene Cristian? Solo uno. Y a pesar de que solamente tengo un par de lentes, me gustaría tener otros, porque puede ocasionar, tal vez nos puede pasar cualquier cosa, se quiebran los lentes y ya tenemos un repuesto. Eso, además que tenés otro aro que puedes lucirlo en otro día. De eso se trata, no solamente puedes tener un anteojo, puedes tener tres si quieres, pues. Y entonces es la oportunidad que vamos a dar para que las personas puedan adquirir otro par de lentes monofocales clásicos, transparentes, lindos,
y resuelven un problema de deficiencia visual como es la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía. Mira, Cristian, aquí tengo una lista, pero esta no es toda la lista, tenemos mucho más. Y te lo voy a apuntar aquí para que miren las personas que nos están viendo, estas medidas sí las tenemos. Mira, con esto resolvemos miopía, astigmatismo, -0.50, -0.25. Tenemos medidas de -0.75, -1, -0.75, -1. Otras medidas que tenemos aquí, -0.25, -2, -0.25, -2. Y así sucesivamente, es decir, es una cantidad plano -2. Plano -2, este es puro astigmatismo, ¿no? Para resolver un problema de astigmatismo. Recordemos que cuando hablamos de astigmatismo, eso significa que en un meridiano hay una medida y en el meridiano perpendicular otra medida diferente. Estas son medidas que tenemos en liquidación, que ustedes nos pueden llamar a nuestros números y si no aparecen en esta lista, pueden aparecer en la otra lista que tenemos. Es decir, es que aquí no puedo poner todita la cantidad de medidas que tenemos, solo te estoy dando una idea. Por ejemplo, -2, tenemos montones de lentes, -3, montones de lentes para resolver miopía, -4, dioptría. Esto es la medida que tenemos en existencia, pero como te digo, no las puedo poner toditas aquí porque son grandes cantidades. ¿Cuánto me vas a preguntar ahora? ¿Cómo es la dinámica y qué valor van a tener? Cuéntenos acerca de todo. Ve, entonces, la dinámica es que usted me trae el aro que no está usando y que lo quiere usar para que le salga económico y usted va a pagar el equivalente a $7.85. Esto es igual a 275 Córdoba. Ese par de lentes y se lo ensamblamos y se lo montamos y se lo entregamos en media hora. Eso es lo más importante, el tiempo vale oro y qué mejor en media hora, eso está súper rapidísimo. En media hora nosotros le resolvemos un problema que usted puede tener otro anteojo, puede resolver un problema visual, su hijo, su nieto, qué sé yo, alguien de la familia que necesite los lentes. Imagínate, 275 en liquidación. Si estas son las medidas, si usted, va a ver su tarjeta clínica y dice yo tengo esa medida, o nos llama al 2277-5121, hay una persona exclusivamente que le va a hacer la consulta a usted si tenemos esos lentes en existencia que son liquidación. Y entonces la persona le va a decir, o nos llama en un momento, o ahí nomasito le da una respuesta y le dice sí tenemos. Recuerden que acá no están presentes todas las medidas, porque hay una cantidad, es infinita. Así que tú no te puedes quedar sin tus lentes, aparte de eso, con los especialistas en la materia. Porque recuerden que acá se le hace examen también y hoy hay una gran diversidad de marcos para lucir espectaculares en esta época. Bonito aros para lucir bien, para lucir elegante. Las damas que quieren lucir como artistas, que son los que son artistas, tenemos infinidad de aros bonitos y el tipo de lentes pues ya es variedad y cantidades. Pero lo que estamos nosotros poniendo en liquidación son los lentes clásicos transparentes monofocales para que usted tenga otro par de lentes. Además de eso, de los que ya tiene, puede tener otro par de lentes, otro anteojo. Un domingo usa un anteojo, el otro domingo usa el otro, o así variado los días, va salteadito, ¿no? Así que no se pueden quedar sin sus lentes en Óptica Cristal. Y bien amigos, queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Nicamix Tradiciones de mi Pueblo. Recuerden que también en Instagram nos pueden seguir como Nicamix.Tradiciones2020. Y recuerden suscribirse en nuestro canal en YouTube y activar la campanita para que se den cuenta de todas las notificaciones de nuestros videos. Agradecemos a Óptica Cristal porque hoy presentamos la revista desde sus instalaciones. Que pasen un feliz fin de semana. Darlene Sánchez estuvo con vos. Nos vemos el próximo domingo.